Puede abrir su Biblia en Mateo 11, 11. Cuando lo tenga, puede decir amén. La palabra de Dios, nosotros los pentecostales siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo también. Quiero leerte el 11, gloria a Dios. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es. Aleluya, bendito tú eres, Dios. Dale gracias a Dios por su palabra. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria y la honra porque tú te la mereces, Dios. Que sea tú abriendo camino, Padre, esta noche, Padre. Destapa los oídos, Padre, que van a escuchar este mensaje, Padre. Empieza tú a tratar con los corazones de una manera muy poderosa. Ahora te pedimos, Padre, que sea tu presencia derramándose en este lugar de una manera muy poderosa. Derrama de tu gloria, derrama de tu unción, derrama de tu poder, derrama de tu fuego, Padre. Y que este pueblo entienda, Padre, que estamos en los últimos tiempos, por lo cual, Padre, tenemos que prepararnos y preparar el camino para tu venida, Dios. Puedes sentarse. Dile al hermano que está a tu lado, te ves bien. Dile, no le tenga miedo, te ves bien. Dile ahora, pero yo me veo mejor que tú. Aleluya, bendito. Suéltale un aplauso a Dios con vida. Poderoso tú eres, Dios. Esta noche vamos a estar predicando bajo el tema Un Juan en el siglo 21. Gloria de un tema como raro. Un Juan en el siglo 21. Repite conmigo, un Juan en el siglo 21. Amén, gloria a Dios. Todo el mundo conoce la Biblia y conoce los hombres de Dios en la antigüedad. Uno de los primeros profetas que la Biblia nos enseña se llamó el profeta Moisés. Todo el mundo conoció la condición y el ministerio de Moisés, pero Moisés dijo, Dios levantará profetas de entre vosotros igualito a mí. Dice la Biblia que a través del tiempo Jehová fue levantando profetas, como está el profeta Elías. Gloria a Dios que todo el mundo conoce la historia del profeta Elías. Todo el mundo conoció su ministerio, gloria a Dios. Pero si ponemos a un Elías en el siglo 21, gloria a Dios, las cosas marchan como un poco como dudosas, porque Elías se mandó corriendo. No es que estoy diciendo que no sea un hombre de Dios, pero se mandó corriendo. Vamos a levantar otro carácter. ¿Un carácter como el de quién? Un carácter como el de Ezequiel, para estos tiempos, como estamos viviendo los últimos tiempos. Pero dice la Biblia por ahí en Ezequiel, capítulo 2, que Ezequiel más o menos quiso como negarse al llamado y no quiso ir al predicarle al pueblo de Israel, porque ellos de una manera u otra no querían aceptar el mensaje, gloria a Dios. Y él dijo, Jehová, no iré. Pero entonces vamos a levantar a alguien, gloria a Dios, que tenga valor, y vamos a ponerlo ahora en el presente, en el siglo 21, y vamos a levantar a un Juan el Bautista para estos últimos tiempos. Dice la Biblia que María estaba embarazada en la ciudad de Nazaret, y ella de Nazaret, gloria a Dios, fue a la montaña de la ciudad de Judea. Porque allí, gloria a Dios, en la montaña había una mujer llamada Elizabeth que también estaba embarazada. Y dice la escritura que ella fue a aquel lugar
Y dice la escritura que cuando ella llegó, entró a la casa de Zacarías, porque Zacarías era el esposo de esta mujer llamada Elizabeth. Y tan pronto María entró a la casa que la saludó, dice la Biblia que la criatura, gloria a Dios, saltó en el vientre y María fue llena del Espíritu Santo de Dios. Tan pronto recibió las salutaciones. Por eso es que yo digo que si usted está ungido con el poder de Dios, debe saludar al hermano que está a su lado o al otro. Nadie sabe si de lo que usted tiene se le pega algo a él. Si usted tiene unción, si usted tiene poder. Pero dice más o menos la escritura que María duró aproximadamente como 3 meses con Elizabeth. Y después de los 3 meses, ella fue a su lugar donde ella vivía, gloria a Dios. Entonces llegó el tiempo de Elizabeth, el tiempo del alumbramiento de Elizabeth, y Elizabeth dio a un hijo, gloria a Dios. Dice la escritura que cuando Elizabeth dio a luz este hijo, todos los vecinos, gloria a Dios, empezaron a regocijarse, porque Elizabeth era una mujer, gloria a Dios, de edad avanzada, por lo cual ella no tenía como esta edad para dar hijo, pero ellos se regocijaron a ver que María, que Elizabeth, gloria a Dios, tenía, había dado a luz un hijo. Dice la escritura que al cabo como de 8 días fueron y llevaron el hijo para circuncidarlo. Y luego llamaron al niño con el nombre de Zacarías, su padre. Mas ella dijo, no, no se llamará Zacarías. Su nombre se llamará Juan, gloria a Dios. Dice la escritura que desde entonces le hicieron seña a Zacarías, a ver si él estaba de acuerdo con el nombre que le estaban poniendo al hijo. Le hicieron seña porque no hablaba, gloria a Dios, porque cuando el ángel había descendido, lo había dejado mudo, le hicieron señas. Como él no podía hablar, gloria a Dios, para decir que se llamaba Juan, tomó una tablilla y dijo, Juan es su nombre, gloria a Dios. Porque en su parentela todavía no había un hijo que se llamaba Juan, ni ningún familiar de ellos. Desde entonces, dice la escritura que su lengua fue suelta y empezó Zacarías a bendecir, gloria a Dios. Y todos los vecinos se llenaron de temor. Y este testimonio se extendió por toda la ciudad, la montaña de Judea, gloria a Dios. Y todo el mundo empezó a temer y la gente nada más decía, ¿y quién será este niño? Gloria a Dios. Pero hay algo que me impresiona y que me impacta, que dice la Biblia que la mano de Dios estaba con él, con el niño. Oiga, usted puede tener 50 mil cualidades, usted puede ser rubio, puede ser de pelo bueno, puede vestir los mejores trajes, pero una más, Dios, la mano de Dios estaba con él, gloria a Dios. Dile al hermano que está a tu lado, la mano de Dios está contigo, díselo. No le tenga miedo, dile, la mano de Dios está contigo, no le tenga miedo. Desde entonces la escritura dice que este niño llamado Juan crecía y se fortalecía en espíritu, gloria a Dios, y habitaba en lugares desiertos hasta que llegara el día de su manifestación. Estaba en los lugares desiertos, estaba en el desierto. Desde entonces la escritura declara y está estableciendo que Juan, gloria a Dios, que Juan recibió palabra en el desierto, hijo de Zacarías, gloria a Dios. Entonces él en el desierto recibió el llamado, Jehová lo llamó en el desierto, y desde entonces Juan empezó a tener uso de razón y empezó, gloria a Dios, a entender que él no estaba en la tierra para perder el tiempo, sino que él estaba en la tierra por un propósito, por un destino. Ya él tenía uso de razón y sabía que él estaba en la tierra, gloria a Dios, estaba marcado con un propósito, y él sabía por el propósito por el cual él estaba marcado. Desde entonces Juan, gloria a Dios, empezó a predicar la palabra por toda la provincia alrededor del Jordán, gloria a Dios. Juan entonces empezó a unir el corazón de los hijos con los padres, empezó a volver el corazón de la casada con el casado, empezó a unir el corazón de todos los que tenían enemistad. Juan entonces empezó a predicar el bautismo del arrepentimiento para el perdón de su pecado. Dice la Biblia que Juan empezó a predicar la palabra, y dice la Biblia en Mateo capítulo 3 versículo 5 que entonces, gloria a Dios,
Judea y toda Jerusalén y toda la provincia de alrededor de Jordán salían a ver, gloria a Dios, a Juan, gloria a Dios, predicando la palabra. Salían multitudes, gloria a Dios, a ver a Juan predicando la palabra. Pero yo siempre he dicho que donde hay una multitud hay de toda la clase de personas. Salían de toda la clase de personas a ver a Juan predicando la palabra, gloria a Dios. Aquí ahora mismo hay una multitud de toda la clase de personas. Quizás como habían personas que venían a bautizarse y arrepentirse, quizás otros no venían a bautizarse y arrepentirse, quizás como uno, gloria a Dios, venían a recibir una palabra de Jehová, de parte de Jehová, gloria a Dios, a través de Juan. También había otros que no venían a recibirla, sino quizás venían a criticar a Juan, gloria a Dios. Aquí ahora mismo hay de toda la clase de personas. Aquí ahora mismo esta noche hay como 210 personas o 200, gloria a Dios. Esta misma noche aquí quizás haya personas que no vinieron a buscar una palabra de Jehová, pero hay otros que vinieron a buscar una palabra de Jehová. Aquí esta noche quizás, gloria a Dios, hay personas, gloria a Dios, que tienen su niño agarrado, sentado, diciéndole no te muevas de ahí, pero hay otros que lo tienen suelto. Es una multitud, tiene que haber de toda la clase de personas, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. En una multitud hay de toda la clase de personas. Como dicen, cada cabeza es un mundo. Entre una multitud quizás, escúcheme bien, hay personas que no le guste darle a la lengua, pero quizás hay otro que le gusta darle a la lengua. Una multitud tiene que haber de toda la clase de personas, gloria a Dios. Entre una multitud quizás hay personas, gloria a Dios, que son hipócritas y hay otros que no son hipócritas. Una multitud tiene que haber de toda la clase de personas. Pero también te he traído una palabra, gloria a Dios, tú que te gusta involucrar a todas las personas en un mismo caso. Así como en una multitud hay personas hipócritas, así como en una multitud hay personas chismosas que le gustan darle la lengua, también en una multitud hay un remanente. También en una multitud hay un remanente que no se ha arreglado. También en una multitud, gloria a Dios, hay un remanente que permanece santo y puro delante de Dios. Dice la Biblia que todas las ciudades salían a ver a Juan el Bautista predicando la palabra, gloria a Dios. Todo el mundo, gloria a Dios, venía la gente y le preguntaba a Juan, ¿qué yo debo de hacer, gloria a Dios? Bueno, si tú tienes una túnica, dos túnicas, dale una al que no tiene. Si tú tienes comida, dale al que no tiene. Desde entonces la gente venía a Juan, gloria a Dios, a preguntarle qué debía de hacer. Desde entonces vinieron unos publicanos diciendo, Juan, dime qué tengo que hacer. Los publicanos eran los estafadores de aquellos tiempos que cobraban impuestos. Yo me imagino Juan en los siglos 21 como están estos impuestos ahora, gloria a Dios. Él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado en la ley, gloria a Dios. Y vinieron unos soldados, dice la escritura, gloria a Dios. Juan, dime qué debo de hacer. Juan lo que le dijo fue, bueno, contestado con vuestro salario y nunca lo niegue, gloria a Dios. Dice la escritura que Juan empezó a decir, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se acerca, gloria a Dios. Y dice la Biblia que salía Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán a ver a Juan predicando la palabra, gloria a Dios. Y nadie podía señalar a Juan. Nadie podía señalarlo. Yo siempre he dicho, el testimonio, tu testimonio vale mucho delante de la sociedad. Cuando usted tiene el testimonio por el suelo, no puede predicarle a nadie, gloria a Dios. Es necesario el testimonio en estos últimos tiempos. Te digo por qué lo digo, porque quizás haya personas, gloria a Dios, que prediquen en otro lugar, pero en el área de donde ellos son, viven, no predican, porque no tienen la fuerza moral de predicar en el lugar donde ellos viven. Te digo por qué, porque quizás han discutido con el vecino de al lado, quizás han discutido con el vecino de la mano derecha, quizás han discutido con el vecino del frente, y no tienen la fuerza moral un día de evangelizar, llevarle un tratado, gloria a Dios. Quizá lo mandan, vete a evangelizar. No, envía a fulano para esta parte, envíame a mí para allá, gloria a Dios, porque no tiene la fuerza moral. Un evangelista, gloria a Dios, que vino desde los Estados Unidos a Puerto Plata y dijo una palabra que me impactó. La cogí para mí, la guardé en la tabla de mi corazón.
Y él lo que dijo fue que la semana tiene 7 días. 2 días quizás yo lo predique con el micrófono aquí adelante, pero los otros 5 usted tiene que predicarlo con la forma de usted comportarse, gloria a Dios, como está este mundo, porque también este evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. Suelten un aplauso a Dios. Aproximadamente como en el mes de enero me invitaron para Higüey, una campaña de 3 días. Y mientras yo cogí para allá, gloria a Dios, que llegué a aquel lugar, me prepararon una habitación y allí yo buscaba a Dios. Yo allí oraba, leía la Biblia, y Dios en aquella habitación me dijo una palabra. Y lo que me dijo fue: yo en el pueblo, o en el pueblo hay muchos pastores, en el pueblo hay muchos consejeros, en el pueblo hay muchos evangelistas, muchos predicadores, muchos diáconos, muchos presidentes de sociedad, pero en el día final a uno lo voy a poner al lado derecho y al otro lo voy a poner en el lado izquierdo, gloria a Dios. Y desde entonces yo bíblicamente empecé a investigar por qué. Y es que un líder de una iglesia es responsable de llevar al pueblo por el camino de justicia. Un líder en estos últimos tiempos es responsable de mantener al pueblo estable y fundamentado sobre la roca, gloria a Dios. Porque si Moisés se desviaba, gloria a Dios, el pueblo se iba a desviar también. Moisés era el responsable, gloria a Dios, de llevar al pueblo donde tiene que llevarlo, o donde Jehová lo estableció, donde estaba el punto final, gloria a Dios. Estamos viendo cómo en los últimos tiempos muchos líderes y muchos predicadores ya no están enseñando al pueblo a cómo buscar las cosas espirituales, sino que lo que están enseñando al pueblo es a cómo buscar las cosas materiales, y nos estamos convirtiendo en materialistas. Hoy en día estamos viendo, mayormente le he hecho la culpa a los predicadores, como a muchos predicadores, gloria a Dios, y muchos líderes cristianos hoy en día, gloria a Dios, no están enseñando al pueblo a cómo buscar las cosas espirituales, no están enseñando al pueblo a cómo buscar la santidad, no están enseñando al pueblo a cómo buscar las almas, no están enseñando, gloria a Dios, al pueblo a cómo tener un ministerio, gloria a Dios. Y las cosas espirituales se están perdiendo. No le están enseñando al pueblo a cómo vestir santo y agradable delante de Dios, porque si tú predicas eso, gloria a Dios, te sale de la ética o de la norma el cual ellos tienen, que no está registrada en el mundo espiritual, no está aprobada por Dios, gloria a Dios, no está en la norma de Dios, porque el canon de la Sagrada Escritura fue sellado, por lo cual no tiene que haber norma fuera del reglón de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy en día no le estamos enseñando al pueblo a cómo buscar la santidad, sino lo que le estamos enseñando al pueblo es a cómo comprar una jipeta. Lo que le estamos enseñando al pueblo es a cómo comprar una casa, a cómo comprar un terreno. Lo que le estamos enseñando al pueblo es a cómo buscar un consejero para que venga a enseñar cómo es que se debe tener un novio, cómo es que se debe tener una novia. Lo que le estamos enseñando al pueblo es a buscar las cosas materiales, a cómo ir a la UAS a conseguir un título, y nos estamos olvidando, gloria a Dios, de las cosas espirituales y de los principios espirituales, el cual se estableció en los sur, en los después que Jesucristo se fue el día de Pentecostés. Juan estaba predicando la palabra, y Juan no predicaba prosperidad, y no es que estoy en contra de eso, porque no estoy llamado a criticar a nadie, sino que hoy, escúcheme bien, hoy en día nosotros damos una campaña y quizás lo que se convierte son 5 gente, 10 gente, y perseveran 5. Hoy en día nosotros damos una campaña y quizás lo que se convierten son 3 gente, y algunas veces no se convierte en nada. Oh, gloria a Dios, Juan el Bautista predicaba y venían ciudades enteras, gloria a Dios, a escuchar la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios, nosotros hoy en día predicamos suave con ese. Nosotros hoy en día predicamos, gloria a Dios, que todo está bien, y no queremos toparle a la llaga, gloria a Dios, de la persona de la iglesia, gloria, y no se convierte nadie. Juan el Bautista
bautista entonces daba palo, gloria a Dios, como le llamamos al apodo que le tenemos, gloria a Dios, cuando se está predicando santidad. Juan daba palo, gloria a Dios, y multitudes venían a él, gloria a Dios, a escuchar la palabra de Dios. Ciudades enteras, no era cinco gente, eran miles de personas que salían a ver a Juan predicando la palabra. Juan el Bautista le decía generaciones de víboras, lo insultaba y como quiera venía a escuchar la palabra de Dios, gloria a Dios. En estos últimos tiempos no queremos un teólogo, en estos últimos tiempos no queremos, oh gloria, de un ingeniero, en estos últimos tiempos lo que queremos es un Juan el Bautista que dé palo, pero que traiga multitudes, gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo me voy a levantar como Juan el Bautista en el siglo XXI. Y se me importa decirle buena culebra a cualquiera, se me importa decirle buena serpiente a cualquiera, se me importa decirle buena víbora a cualquiera, con tal de que se salve su alma. No, venimos aquí, leemos cinco historias, ponemos un tema y después todo el mundo va a su casa. Yo le voy a decir algo, yo le vengo a hablar claro. Si usted tiene una llaga y se pone una venda, la tapa para que no se vea, para que yo no la vea, para que Nelson no la vea, se va a podrir. Es mejor quitarte esa venda, estarte mucho metiole que te pique y después ponerte la venda. Mire, hay personas que botan como una seda de aquí. Usted sabe porque usted la bota, usted es humano. Como una seda del oído. Y hay personas que agarran una plumita, le quitan todos los, y le dejan la puntita arriba, o agarran un palito o un pincho y se hacen así y se duermen. Y si hay una silla, hacen así y se relaja. Empieza a relajarse, a relajarse, a relajarse. Pero si usted va de un médico que sabe del oído, el mal no es sanado. Él le dice, eso no lo cura. Si usted va donde esos médicos que trabajan en el oído, la infección nunca se va a curar. Gloria a Dios. Sino que lo que hizo fue que lo relajó. Aleluya, bendito sea tu nombre, Dios. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 4:4, gloria a Dios, que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Gloria a Dios. Que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Hoy en día el pueblo lo que quiere es que le prediquemos mensajes que lo relaje, pero que no cure el mal. Que no se le tope la llaga, gloria a Dios, sino que lo relaje por encima, gloria a Dios. Que no desglosemos lo que tenemos que desglosar en la Biblia, sino mensajitos que lo relajen. Pero entonces va a ser peor. ¿Por qué? Porque se te va a podrir el oído. El oído. Se te va a podrir el oído. ¿Qué tú dices? Pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer mejor? Curar el mal que hay en el oído. Y entonces así tú vas a ser sano, gloria a Dios, de cualquier cosa. Suéltale un aplauso a Dios. Y dice la Biblia, imagínese usted un Juan en estos últimos tiempos, como está la cosa ahora. Juan el Bautista no tenía que ver, él le decía la verdad a cualquiera, gloria a Dios. Venían muchos líderes religiosos, gloria a Dios, a escuchar a Juan el Bautista predicando la palabra. Y Juan le decía, arrepentido y convertido, arrepentido, porque el reino de los cielos se acerca. La palabra arrepentido, gloria a Dios, en el original, el griego, quiere decir cambiar la mente, cambiar la mentalidad. Juan le estaba predicando a los griegos y le estaba diciendo, cambien su mente, gloria a Dios.
cambien lo que ustedes tienen aquí. O sea que cambie esa mente que tú tienes, gloria a Dios, que ya tú eres cristiano. Porque aquí seremos nuevas criaturas y tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día estamos viendo, gloria a Dios, que hay personas que no quieren dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Donde la Biblia dice en Romanos, gloria a Dios, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Yo siempre he dicho que hijo de Dios no es aquel que tiene una Biblia en la mano, sino aquel que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y el problema que tenemos es que hemos sacado el Espíritu Santo de la iglesia, gloria a Dios. Y desde entonces Dios en los tiempos finales a esos líderes, gloria a Dios, que los ponga a la mano izquierda, gloria a Dios. Entonces Jehová le dice, mira, oye, si cambiaron 2 o 3 pastores, si cambiaron 2 o 3 predicadores, si cambiaron 2 o 3 diáconos, 2 o 3 presidentes de sociedad, el Espíritu Santo mío nunca cambió, siempre fue el mismo por los siglos de los siglos. Santo, 7 veces santo, suéltale un aplauso a Dios. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 3 versículo 18 que con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba la buena nueva al pueblo. Juan, oye, ese hombre tenía un mensaje muy fuerte. Ese hombre tenía un mensaje tajante. Él no tenía que ver, le hablaba la verdad a cualquiera. Yo no sé cómo Jehová le puso a una persona rústica así a su pueblo, gloria a Dios. Pero Jehová ahora lo hizo mejor, porque Jehová en la antigüedad lo que hacía era que levantaba otro pueblo para que le diera pela al pueblo de él. Por lo tanto, ahora no hizo eso, sino que levantó un profeta de los mismos que estaban ahí, gloria a Dios, para que le predicaba al pueblo como tenía que predicarle la palabra, gloria a Dios. Dice la Biblia que con esta y otras, yo no critico a ningún predicador, gloria a Dios. Ahí en la lotería hay uno que se para con un megáfono y rompe a vocear cuantas cosas le llegan a la boca. Y todo lo evangélico criticando, porque eso es lo que hacemos, criticar. Y él predica la palabra, gloria a Dios. Cada persona tiene su forma. Ahora, para que esté predicando prosperidad, para que esté diciendo que Jehová te va a dar una casa, para que esté diciendo que Jehová te va a dar 1,000,000 de pesos, es mejor que predique la santidad de la palabra. Porque sabiendo yo que a este mundo le queda poco tiempo, gloria a Dios, ¿cómo te voy a decir yo a ti que recibe una casa de parte de Dios? Es mejor que predique la palabra. Suéltale un aplauso a Dios. Y dice la Biblia, entre lo nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan, gloria a Dios. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Pero también dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y lo violento, arrebatando. Aquí dice arrebatando lo nuestro. Por lo menos el tema está bien y todas las otras ilustraciones. Arrebatando lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Mira, aquí está la salvación, está sanidad, está vida eterna, está liberación, está dones, santidad, integridad, ministerio, gloria a Dios. Yo no creyera en ese letrero, te digo por qué. Si dijera arrebatando lo nuestro, pusiera allí una casa, aquí un avión, aquí una jipeta, allá 1,000,000 de pesos, aquí una visa para Estados Unidos, gloria a Dios. Arrebatando lo nuestro, cuando la Biblia habla de arrebatar lo nuestro, gloria, lo violento lo arrebatan, está hablando de las cosas espirituales, gloria a Dios. No arrebatando lo nuestro, arrebata una casa, no arrebate la casa, arrebata tu familia, arrebata tu hijo para Dios, arrebata tu esposo, gloria a Dios, arrebata la santidad, gloria a Dios. Suéltale un aplauso a Dios. Y dice la Biblia que Juan predicaba la palabra con su mensaje tan claro, así de esa manera. Desde entonces dice la Escritura que Juan le decía arrepentido, arrepentido, gloria a Dios. Pero dice Jesús es que está hablando aquí, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan, gloria a Dios. ¿Usted se imagina? De Moisés hasta Zacarías, por ahí, gloria a Dios, que fue uno de los últimos hombres de Dios, que no se ha levantado otro mayor que Juan. Juan no, quizás Juan era un salvaje, no era como yo, que yo
estoy predicando aquí ahora mismo. Y después usted me invita a su casa, varón, le tengo un jugo y una yuquita allá. Ah, no, cielo, yo agarrara a Nelson, a Adeline, a Oliver, unos cuantos hermanos, y me fuera para la casa suya. Ya le dijera, oh, varona, dígame cómo le fue y esto y lo otro. Y compartíamos. No, Juan no era ese. Juan no era ese. Juan no tenía compañerismo con nadie para cuando tenga que establecer una palabra aquí en el púlpito, la establecía, gloria a Dios. Juan no, ni lo llevaban al Hilton, ni lo llevaban al Jaragua. Juan no, Juan no era ese. Juan agarraba, si iba para su cueva, para su monte, allá agarraba, gloria a Dios, langosta. No vaya a creer que de esta langosta que usted ve aquí. ¿Estamos claros en eso? Se está hablando de un insecto, saltamontes, unos saltamontes que andan por ahí. Pero tampoco se lo comían así, a la roca. Él agarraba, ponía el saltamonte, todos los saltamontes, eso en la antigüedad, como un chicharrón. Lo ponían a secar en el sol, bien, que se seque bien. Después que se secaba bien, entonces lo untaba con miel silvestre y se lo comía. Gloria a Dios. Juan no es como yo, que yo estuve predicando en San Juan, allá aquí Dalisi me llevó, y después que bajó la gloria de Dios, me invitan a comerme una yuca con aguacate y queso, gloria a Dios, y fui, me la comí, todo el mundo me estaba mirando. Oh, pero mira, el varón de Dios está comiendo, porque ellos pensaban, porque bajó la gloria, ellos pensaban como que yo no comía, gloria a Dios. Y estoy comiendo, no soy humano. Suéltanos un aplauso a Dios. Pero lo que te quiero dejar entendido es un Juan en el siglo 21 que le hablara claro a la gente. Y como en estos tiempos, gloria a Dios, hay una discutidera, gloria a Dios, de tener poder y de tener sobrenombre, gloria a Dios, y de que tú eres el pastor, tú eres el evangelista, tú eres el ingeniero, tú eres el empresario, gloria a Dios, y nadie quiere tener el apodo de siervo. Hay gente que si tú no lo llamas por el pastor fulano, o por el evangelista fulano, o por el arquitecto, o por el cardenal, parón, ¿qué pasó? Me está faltando el respeto. Ya no puede decirle el nombre que tiene la cédula, ni que su mamá ni su papá le pusieron cuando nacieron. No. Tiene que ponerle el sobrenombre también, el arquitecto, gloria a Dios. Hubo un hombre, gloria a Dios, que era joven, era rico, tenía todo lo que un ser humano puede tener. Y este hombre, la gente lo halagaba, investigando yo la escritura y yéndome a profundidad, que la gente lo tenía como un grande, la gente, gloria a Dios, el fulano de tal. Y este hombre vio a Jesús y le dijo, él pensaba como que Jesús era igual que él. Maestro, bueno, dime, ¿qué tengo que hacer? Jesús lo paró en alto. No era que Jesús era malo, sino que Jesús le estaba dando a entender un principio a él, gloria a Dios, que el grande se llama Dios. Y que por encima de todas las cosas está Dios. Nadie quiere ser siervo. Ahora hay una discutidera de poder tremenda, gloria a Dios. Pero esa gente, gloria a Dios, están para Juan el Bautista en estos tiempos. Yo me voy a levantar, gloria a Dios, como Juan el Bautista, gloria a Dios. Porque se tiene que levantar un Juan el Bautista en estos últimos tiempos, que lo que hable en el día, eso mismo hable en la noche. Se tiene que levantar un Juan el Bautista, que lo que hable en la claridad, así mismo lo hable en la oscuridad. Se tiene que levantar un Juan el Bautista con principio, con carácter de siervo, que así como, gloria a Dios, se comporta aquí adentro, así mismo se comporte allá afuera. Se tiene que levantar un Juan, gloria a Dios, con principio, con carácter de siervo. Yo no sé tú, pero yo me voy a levantar como Juan el Bautista, gloria a Dios, y todo aquel que se quiera unir a mí, juntos seremos una misma trompeta, que la tocaremos bien fuerte, gloria a Dios. Y aunque la gente me critique, aunque la gente me menosprecie, aunque la gente me tenga como poca cosa, aunque sus ojos me vean como si yo soy un nadie, gloria a Dios, y me estén ignorando, al fin y al cabo reconocerán que yo o tú fuiste un hombre y fuiste una mujer de Dios, que siempre te mantuviste en los principios y en los principios, gloria a Dios, del Espíritu Santo. Hoy en día se ha perdido la moral. Ya lo que vemos es la inmoralidad. Y se ha perdido, gloria a Dios, la moralidad dentro del pueblo cristiano. Pero yo en esta misma hora quiero decirle a usted, cardenal, yo en esta misma hora quiero decirle a usted, pastor,
Yo en esta misma hora quiero decirle a usted, arquitecto, líder de concilio, gloria a Dios, líder político, gloria a Dios, que a pesar de que usted tenga su oficina, a pesar de que usted tenga su sobrenombre, por encima de su sobrenombre, por encima de oficina, de su oficina, que hay que hacer una cita para verlo a usted, hay un Dios sobre toda la cosa, gloria a Dios. Por encima del pastor hay un Dios, por encima del ingeniero hay un Dios, por encima del doctor hay un Dios. Pero hay que levantarse como Juan a establecer los tiempos de Pentecostés, donde Ananías y Zafira caían muertos por una sola mentira, gloria a Dios. Juan el Bautista era un hombre que no tenía, un hombre tremendo predicando la palabra. Él llegaba aquí ahora mismo y no es como usted o yo, gloria a Dios. Y si usted le dan una oportunidad para predicar y ve al cardenal aquí, ve a uno de esos políticos, no mencionando el nombre, gloria a Dios, porque este video va a andar a muchos países, gloria a Dios. Usted dijera, oh, mira al cardenal, está en mi iglesia. Déjame buscarme en Juan 3:16. No, Juan no era ese. Juan leía la Biblia donde tenía que leer, y entonces se le paraba y le decía, mire, usted tiene que arrepentirse, porque la mujer que usted tiene no es la de usted, tiene que dejarlo. Te digo qué pasó con Juan, que lo cogieron preso. Ahora lo trancaron, gloria a Dios. Pero quiero darte un principio, que Juan no vestía como tú. Que quizás usted va a una tienda, se compra una camisita buena, bonita, y se la pone. No, ese no era Juan. Dice la escritura que Juan vestía de pelo de camello, una vestidura rara y extraña, y tenía un cinto, gloria a Dios, y así era que él pregonaba la palabra. Así estaba preso él, y dice la escritura que mientras estaba preso mandó a preguntar que si Jesús era el Cristo, sí o no. Pero como Juan tenía este mensaje tan cruel, gloria a Dios, el aventador está en su mano. Ese era uno de los temas profundos de él, que cuando lo tiraba, eso era tremendo. Generación de vivo era el otro, unos temas sobrenaturales, gloria a Dios. Te digo qué pasó con Juan, gloria a Dios, que le cortaron la cabeza. Usted está dispuesto a levantarse como Juan en el siglo 21, gloria a Dios, hablarle la verdad a todo aquel que se esté comportando mal, con tal, oh gloria a Dios, que le arranque la cabeza. Se la cortaron, la pusieron en una bandeja de plata, quedó el cuerpo tirado, gloria a Dios. Pero hay que establecer la senda antigua, porque dice la Biblia en Jeremías 6:16, gloria a Dios, parado en los caminos, y usted sabe lo otro. Juan era un hombre que predicaba, gloria a Dios, y vino aquí a la tierra a sacarle esa doctrina que tenía los griegos. Él fue el que le presentó a Jesús a los griegos, a sacarle eso que tenía los griegos y decirle, arrepentido, gloria a Dios. Arrepentido, así mismo se lo decía. Era los griegos que él le estaba hablando, porque desde la antigüedad tenían tantos dioses. Tremendo, y él quería sacarle eso. Juan se fajó, hace un trabajo tremendo, porque sacarle gloria de una doctrina, una cultura, a una gente que tiene mucho tiempo con eso, es un trabajo muy difícil. Pero Juan cumplió con Dios, y uno de los primeros principios de Juan el Bautista era que era un hombre de valor, un hombre que no aceptaba el no, un hombre que cuando se paraba a predicar la palabra no le importaba quién esté sentado en los bancos, él predicaba la palabra. Y esto es lo que falta en los últimos tiempos: hombres de valor, mujeres de valor, mujeres que se paren, oh gloria a Dios, revestidas del Espíritu Santo de Dios, y establezcan el reino de los cielos, oh gloria a Dios. Tiene que levantarse una voz, iglesia, escúchalo bien. Tiene que levantarse una voz, tiene que levantarse una voz. Se arrayó el CD, es que busco un disco, gloria a Dios nuevo, se arrayó. Tiene que levantarse una voz que diga que la enemistad entre los pastores es del diablo. Tiene que levantarse una voz que diga el chisme viene de los demonios. Tiene que levantarse esa voz.
Gloria a Dios, que pregone la palabra. Gloria a Dios, con voz de trompeta. Tiene que levantarse esa última voz en estos tiempos, porque estamos preparando el camino. Tiene que levantarse alguien a preparar el camino, porque alguien viene caminando. Alguien viene caminando, por lo cual la iglesia tiene que estar adelante preparando el camino de la gloria que viene. Gloria a Dios. Hoy en día están profetizados terremotos. Hoy en día están profetizados maremotos. Gloria a Dios. Pero también déjame decirte que es que alguien viene caminando. Tenemos que preparar el camino. Tenemos que preparar la mente a la iglesia. Tenemos que preparar la mente al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que preparar el camino, porque el maestro se acerca a la venida de Cristo. Está cerca. El maestro viene. El maestro viene. Oh, gloria a Dios. Juan era un hombre, gloria a Dios, con carácter. Un hombre que tenía un carácter fuerte. Gloria a Dios, que eso es lo que hace falta, un carácter fuerte. Porque si usted no tiene un carácter fuerte en estos últimos tiempos, lo cogen de relajo. Es que tener carácter fuerte y levantarse, gloria a Dios. Porque alguien tiene que levantarse en estos últimos tiempos. Alguien tiene que levantarse. Yo ha sido un joven que me ha sorprendido, gloria a Dios, con lo que he estado pasando en mi vida. Nosotros establecimos este ministerio, gloria a Dios, ha andado casi toda la República Dominicana. Y nosotros empezamos fue como un relajo, cosa de juego, gloria a Dios, sin conocimiento de lo que es un ministerio. Cosa de muchachos, como dicen. Y así como cosa de muchachos, hemos estado predicando la palabra. Y ya el Dios Jehová nos dotó del poder de Dios y de la palabra de Él. Y estamos predicando, gloria a Dios. ¿Y quién me iba a decir a mí, gloria a Dios, que yo iba a estar en Higüey predicando la palabra, pregonando la palabra? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a ir a San Juan a predicar la palabra? ¿Quién me iba a decir a mí, gloria a Dios, que yo iba a ir a Puerto Plata a predicar la palabra? ¿Quién me iba a decir a mí, gloria a Dios, que yo iba a ir a Barahona, a Neiva, a preparar el camino, gloria a Dios? Hace falta gente que se levante, mujeres que se aprieten la falda y hombres que se aprieten los pantalones, gloria a Dios, y empiecen, gloria a Dios, a preparar el camino, que empiecen a preparar el camino, porque la venida de Cristo se acerca. Viene una gloria, viene una gloria. Gloria a Dios, viene una gloria. Por lo tanto, tenemos que preparar el camino. Tenemos que preparar el camino. Y nos hemos levantado, gloria a Dios, Adelén y yo, a predicar la palabra. Y hoy en día hemos recibido llamadas de muchos países. Anoche me llamaron de Estados Unidos. Hemos recibido llamadas de Honduras. Gloria a Dios. Teníamos una campaña en ese país, Honduras, y no la pudimos dar porque nos avisaron demasiado rápido. Y ellos querían la campaña demasiado rápido. No estábamos preparados para ese lugar, hablando de visa y sacar los papeles. Pero es que este evangelio tiene que predicarse en el mundo entero para testimonio de las naciones. Gloria a Dios. Te digo que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, pero Jesús había establecido: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan, pero el más pequeño allá arriba, mayor es que él. Allá en el cielo no hay nacido de mujer. Donde hay nacido de mujer es aquí. Ya Jesús está haciendo énfasis, gloria a Dios, para darle a entender al pueblo que a pesar de que Juan era un salvaje, de que a pesar de que Juan no tenía pelo en la lengua, como decimos los dominicanos, y era un hombre que vivía en lo sobrenatural, Juan era un hombre humano, gloria a Dios, que no vino del cielo como él, que él vino del cielo. Juan no existía. El mismo Juan dijo: he aquí, este es el Cordero, porque antes de mí estaba, porque era primero que yo. Para que la gente entienda que cualquier humano común y corriente, y se mete y se llena del poder del Espíritu Santo de Dios, puede predicar palabra, gloria a Dios, puede predicar palabra. Ponte de pies. Pues entonces, ¿qué es lo que tiene que levantarse en estos últimos tiempos? Un Juan el Bautista que establezca principio. ¿Qué es lo que tiene que levantarse en estos últimos tiempos? Gloria a Dios. Un Juan el Bautista, gloria a Dios, que establezca lo que le llaman la senda antigua en estos últimos tiempos. Juan, la palabra Juan, este nombre llamado Juan, es un nombre masculino
de origen hebreo. Su significado es: Dios es misericordioso, o Dios se ha apiadado. La palabra bautista es un nombre masculino que viene de origen griego, que significa el que bautiza. Juan fue cogido desde el vientre de su madre para predicar la palabra, gloria a Dios, como dice el libro de Jeremías, gloria a Dios. Por lo tanto, necesitamos un Juan en el siglo 21, gloria a Dios, que establezca meta, que establezca propósito, que tenga espíritu emprendedor en el reino, no en las cosas materiales. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Si aquí hay alguien que quiere convertirse, gloria a Dios, y quiere levantarse en el siglo 21 como un Juan con carácter fuerte, violento, para arrebatar lo que le pertenece, puede pasar aquí adelante. Algún Juan que quiera levantarse, gloria a Dios, en el siglo 21, puede pasar aquí adelante. Si hay una alma que necesite a Jesucristo, puede convertirse, que quiera convertirse, puede pasar aquí adelante. Amigo, 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 amiga, Cristo te está llamando. José, lo súbela. Tuya, bendito tú eres, Dios.